Queridos amigos, vimos de compartir o segundo obradoiro de Artesáns da Pesca, Concello de Soutomaior, este pasado sábado 24 de febreiro, donde asistiron fantásticos artesáns montadores, todos eles galegos, que nos presentaron as súas pequenas obras de arte das que podemos disfrutar. Esperamos que os guste este vídeo que vamos a presentarvos en estes momentos. Gracias a todos. Aquí nos atopamos neste obradoiro de pesca do Concello de Soutomaior que organizamos en colaboración coa Sociedade de Pesca do noso Concello. É a verdade pois, que un verdadeiro privilexio, no que toca primeiro de todo agradecer a José Antonio Vinués, a todas as persoas da Sociedade de Pesca, facer posible un evento destas características e facelo posible ademais con montadores, con participantes
pois que son referencias a nivel internacional, premiados en moitos casos, e que de alguna maneira pois sitúan pois o Concello de Soutomaior e a pesca no noso país, bueno, pois nun panorama no que cremos que nos corresponde por tradición, por actividade e sobre todo polas dúas maravillas que supoñen os ríos Verdugo e Tabén que percorren pois o noso concello. Aquí, pois de alguna maneira percibimos cuestións que eu creo que son fundamentais para a pesca, para o deporte e para a vida en xeral, diría eu. Aquí hai constancia, aquí hai traballo, aquí hai paciencia, pero creo que moito máis que todo iso, aquí hai un amor polo deporte, como é a pesca, un amor pola natureza, que eu creo que obriga a calquera administración a participar, a apoiar e a amparar iniciativas deste tipo. A pesca deportiva, a pesca que transmite a sociedade de pesca do noso concello é un exemplo de respeto, de amor e de coidado polo medio ambiente. No río Verdugo, ademais, deronse pasos importantísimos para o coidado do noso medio natural, como é a extinción dese salto, dese obstáculo que tiñamos no río Verdugo como a fábrica do inferno. Nos agardamos que moi pronto o río recupere o seu cauce natural e que, ademais, podamos facer, e xa estamos traballando niso xunto con outras entidades, pois unha zona de acceso e un espazo para gozar dun río que percorra libre o seu cauce natural e que respete a flora e fauna da súa contorna, pois dunha maneira como se corresponde para unha xoia hidrolóxica, natural, como é o noso río Verdugo. Estades todos convidados para Soutomaior. É unha verdadeira honra contar con todos estes participantes e esta será, pois simplemente, unha máis das moitas edicións deste obradoiro de pesca que, estou convencido, sitúan a Soutomaior, a pesca e a un deporte tan respetuoso como o noso medio, con o noso medio, pois, alá onde lle corresponde, que na referencia nacional e internacional. Moitísimas grazas, estades todas e todos convidados. Estos talleres son una maravilla, es acercar el mundo de la pesca al arte, artesanía, esto es una maravilla. Tenemos además en Galicia una gente fantástica, unos montadores estupendos, conocidos en todos los niveles. Toda esta historia empezó hace muchos años en Inglaterra con el montaje de las moscas de salmón y de trucha, pero a través de la artesanía española, empezando por Asturias, siguiendo después por Galicia, esto es un exitazo fenomenal y es un futuro para la pesca y para todo el mundo que acompaña a la pesca, desde fabricantes de cañas, fabricantes de equipos, fabricantes de moscas, de cualquier tipo. ¿Qué tipo de resina? Creo que es resina, sí. Pero claro, tanto como el metro, es que el metro no es un poco de ahí. No lo que estoy presentando, como podrás observar.
un aficionado ao montaxe de moscas de salmón clásicas. Estamos aquí en Sotomayor hoxe nun día de confraternidade de compañeiros e moita xente que veu a visitarnos para ver como traballamos nos tornos. E bueno, é unha forma fantástica de enseñarlle a xente a valorar o traballo dun artesán galego en forma de plumas, sedas e anzós. Quero animar a todo o mundo a vir a estas xornadas sempre que se poda, porque é unha cosa fantástica. Como podemos ver, o tempo non está moi bo, pero dá igual, porque ahora no inverno, pois que mellor forma de pasar o día que vir a ver os artesáns da pesca a un sitio maravilloso como é Sotomayor e mirar a todos os artesáns que son uns fantásticos manitas. Estamos en Sotomayor un ano máis, estamos super contentos de estar en este evento. Se trata de un evento donde, bueno, por segundo ano consecutivo nos podemos mostrar entre o público que nos gusta moito a pesca fluvial. En este sentido, eu teño que decir que teño un stand onde teño moscas que se dedican a competición, a diferente de outro tipo de xente. Aquí fan montaxes realistas, montaxes de moscas de salmón, montaxes de rapalas, uns montaxes verdadeiramente espectaculares. Os meus non son tan espectaculares a priori, pero sí que son realmente efectivos a hora de cando vamos a pescar, porque prácticamente é o que me dedico eu. E bueno, estamos na antesala do inicio da tempada de pesca 2024. Temos un tempo, ahora que estou mirando para fora, verdadeiramente espectacular, no sentido de que está chovendo. Os ríos veñen con un caudal super apropiado para estes inicios de temporada. Esperemos que nos vaya a todos moi ben, porque a ilusión non deixa de ser, como dende hai moitos anos, espectacular para primeiros de tempada. Aquí estou, pues bueno, moi contento de haber sido invitado a este evento, non só por o que facemos nós, senón por estar no medio de todo este persoal fantástico e con unhas artes impresionantes, ¿no? Para facer todo o que fan. Bueno, tamén é un motivo para poder enseñar a xente o que se fai, non só estar no río metido, non? Sino desarrollar nosos artificiais. E, bueno, a temporada que ven, pois, bueno, os ríos non é que estén no seu mellor momento, pero a ver se veñen unhas chuvias un poquinho máis fortes e tal, e que podamos ter os ríos co caudal suficiente para acabar a temporada en boas condicións. Estamos aquí en Sotomayor cos montadores. Temos aquí tanto de troita como de salmón, como de reo, cousas moi interesantes, montadores con moita experiencia e cousas moi, moi novedosas. A verdade que está moi interesante, moi interesante. Teño o plástico por diante e, bueno, vou nos poñer por aí. Xa que viñeron. Como participante neste evento, aquí en Soutomayor, en Arcade, que para nós é o primeiro do ano, pero bueno, ahora como está a temporada aí a piques de comenzar, temos varios pendientes,
varios pendientes, en Astrada, en Cornellana, etc. Y bueno, para nós é un, sobre todo para min, falo por min, é un prazer sacar as moscas do meu sitio da casa, expoñelas aí, cos colegas de pesca, que, bueno, poden te valorar, bueno, e logo, pois, compartir con eles, falar un pouco de pesca, que é o que nos gusta, como ve o salmón, como as troitas, como vemos os ríos, un poquinho de todo. Sobre o salmón, é unha asignatura importante aquí en Galicia, en Asturias. Penso que estamos nuns anos en declive bastante significativos e non podemos deixalo caer. Entón, como contribución, pois mira, se colle un salmón, vou non soltar, só teño 4 cotos, e se teño a sorte de coller un, bastante agradecido estou, e o soltarei, non? Troitas, penso que de momento en Galicia está bastante ben, Galicia e León. De todas maneiras, o meu sitio favorito de troita son os Pirineos de Huesca. Hai uns ríos espectaculares, nun ambiente de alta montaña, bueno, unhas troitas tamén de moita calidade, non? E ali me paso uns días importantes, bueno, dentro da miña pesca de troita. De salmón, bueno, teño ulla, irei a Simón de un día, sin morte, por suposto, irei ali a probar moscas, a botar moscas, a compartir cos colegas, a ver se a climatoloxía nos favorece, porque, claro, pescar a mosca co río enlodado non é moi satisfactorio, non? Entón, bueno, esperemos que isto vai mellorando, porque nos está caendo unha boa treboada, concretamente hoxe. Temos aí un día pasado por agua, aquí na zona da Ría de Vigo, pero bueno, melloraremos e nada, a temporada está aí, nos empuxa a seguir, un momento importante cos compañeros, saludar a xentes de Galicia que vieron aquí a acompañarnos neste día, é a miña satisfacción, compartir con eles moscas, facer moscas pa eles, etc. Non hai duda ninguna, ponho o GPS no coche e non te extrañas que aparezcamos ali na Cartuja. La madre que lo parió. Se no outro día la linha por 48 km fixe en 23. Para min este tipo de talleres é un pouco a culminación do estudio do que unha persoa que está apasionada polo montaxe estudia durante o inverno. Un taller con categoría espectacular, moi agradecido de que me invitaran, compartir con esta xente sabiduría, montaxes, opinión dos ríos, das moscas, e un pouco pois, o que nos move a xente que montamos moscas, investigar ao largo do inverno, a piques de empezar a temporada, para poñer en práctica todo aquilo que estudiamos ao largo do ano. Estou pasando aquí un día en Souto Maior, aquí cos profesionales de montaje, profesionales da pesca, conversadores, aquí pasando un día espectacular, falando un pouco de todo, de pesca, de montaje, de vivencias, e agora xa logo a próxima temporada, e o río xa oín algunhas versións que van moi altos, noutros sitios xa están propios para pescar, nun sitio xa van pa ninfa, noutros pa seca,
e xa en algo que na Ponte Nova que xa vai o río propio e o meu tramo en particular xa vai propio para pescar. E este ano teño que defender o que o ano pasado disfrutando con Sijín, e este ano está o listón moi alto, pero bueno, imos disfrutar e que salga o que queira. E nada, imos seguir pasando aquí o día con esta xente, conversando, conocer novos pescadores, novos compañeros de pesca, e pasar aquí un día espectacular, que aquí dentro non chove. Estamos aquí un ano máis neste taller de Soutomaior con uns compañeiros extraordinarios. Sabedes que os pescadores, cando se vai acercando a temporada de pesca, estamos xa equilibrando os equipos, mirando que as caixas de moscas estean en orden. E bueno, este ano a perspectiva pode ser boa, porque houve moita auga. Entendemos que se hai comida, as troitas comen e crecen. E bueno, xa veremos o que ocorre. Moitas veces teño o embalse para probalos, sabes, a veces un vai ben con un reto, outro vai ben con un cóncavo, ou... Veño de Cambre e, bueno, eu dedico-me a facer peixes artificiales, chamolles a anduriños, puxelles un nombre, esta é a primeira vez que veño a esta exposición aquí que fai a Sociedade de Soutomaior, bueno, coincido con outra xente que fai moscas, eu son o único que fai deste tipo de peixes, ahora mesmo aquí, bueno, en Galicia hai moitos e demais. E nada, bueno, veñen ben porque sempre podes aprender, inda que, por exemplo, tenes compañeros que fagan moscas, sempre podes aprender algunha cousinha, algún material ou algo para compaxinar coa túa fabricación e demais. E nada, tamén expoñer, evidentemente, os peixes que fago, a xente pois, reacciona moi ben, sempre aprendes algo, bueno, sempre estar a disposición da xente que lle gusta o mundo da pesca, que fai algo pola pesca e que trátase tamén de pasar un bon momento con eles, sempre falando da pesca e pasando moi ben, vamos. Bueno, agradecería a xente, invitaría a xente que se acercase por aquí a que poida vir e a que non, pois nos próximos eventos e demais, próximamente habrá a Feira de Cornellana, o Salmón, e sempre se fai algún evento por aquí, por Galicia, que se animen a vir a estes sitios, porque coñecer xente, artesás e demais está moi ben, escoitas moitas anécdotas e, sobre todo, aprendes moito. Nada, seguir peleando polo mundo da pesca, que nunca se acabe isto e que haxa paz entre todos. Estamos en este taller en Soutomaior, es una de las muchas jornadas que hay de montaje en Galicia, espectacular el ambiente,
de compañeros, de montaje, de público. Ha sido un éxito en cuanto a lo que se ha visto aquí, como otros que hay en toda Galicia, y esperemos que haya más, porque realmente lo necesitamos, de darnos a conocer en este mundillo del montaje. Una de las cosas que todos los pescadores queremos, antes de comenzar la temporada, que ya está ahí a las puertas de la esquina, es tener una serie de jornadas como esta para estar un poco enterados de las nuevas novedades que hay de montaje, de técnicas o materiales que se usan o formas de usarlos para la nueva temporada. En cuanto a la temporada que viene, pues ya está ahí tan cerca que estamos todos un poco deseosos ya de que empiece. Y bueno, la climatología ha dejado un poco que desear en cuanto a agua. Hemos tenido un invierno más primaveral que invernal, pero bueno, ahora mismo está lloviendo y esperemos que los ríos empiecen a subir un poco de caudal y lleguemos a una óptima temporada y muy fructífera de pesca. Pues hoy estoy aquí haciendo una de mis aficiones favoritas dentro del montaje, que es el montaje realista, aunque si bien es cierto empecé a hacer moscas convencionales para pesca y me sigue gustando muchísimo más hacer moscas para pesca, pues el montaje realista me entretiene mucho y me da bastante satisfacción el montar estas moscas tan elaboradas que llevan mucho tiempo pero que no son lo más apropiado para pescar. Sí que son muy vistosas de exhibir, de ver un insecto realmente plasmado al máximo de detalle, pero realmente para pescar es una mosca que por el tamaño, el tiempo que lleva y la ejecución es muy complejo usarla para pescar. Casi diría que no es muy aconsejable. Y hoy pues he hecho una avispa que está ahí para que es lo que me da tiempo en una jornada para poder hacer sin excederme y en la cantidad de horas que llevan algunos de los ejemplares que tengo aquí. Una avispa de esas puede llevar unas 4 horas y pico hacerla. Una libélula de estas lleva casi 150 a 200 horas. Después, aquí podéis ver una serie de ejemplares que he traído para que la gente los vea, de moscas que son muy, muy aparentes, muy reales, pero como decía antes, son prácticamente impropias para la pesca en el río. Pero no deja de ser montaje de moscas, porque llevan un anzuelo, se atan igual que una mosca, lo único que llevan bastante más tiempo, usan otros materiales que no son los más apropiados y son desaconsejadas para pescar. El primer premio a
finalistas y el primer premio fue en todo el campeonato. Después con el segundo, 4 años. Estamos aquí en Soutomaior nun taller de montaxe que reuneu do melloriño que pode haber aquí en Galicia en montadores tanto de moscas de pesca como moscas de exhibición. A verdade é que estes talleres están estupendos porque ao final ves toda unha serie de xente que ao longo do ano casi nena época de pesca vas poder ver. E o importante é que isto é como se fora unha especie de quecemento da tempada. Queda moi poquinho para a tempada. O importante é que, bueno, estamos xa no tempo de desconto. No tempo de desconto que, bueno, polo que parece esta tempada vamos ter unha tempada de auga. E que esperemos que sexa un poquinho mellor que as anteriores, porque, bueno, xa vamos un poquinho cheos de secas recurrentes e tal. O importante será que, bueno, ao longo desta temporada, ahora en canto empece xa o que a tempada de pesca, tamén seguirán os talleres de montaxe, acudiremos os artesáns de pesca de novo a Cornellana, espero vervos tanto ali como en outros talleres. Esto es otra versión de la Universal de Narón, que la diseñó para pescar en el río de Muras, que es el Eume arriba de todo, donde vienen muchos puertos. Y me dan cosas espectaculares. Solo lo utilizo allí, solo lo utilizo allí. Porque es muy blanco. Mi idea, lo que tenemos que tener es tiempo para hacerlo. Estamos juntos. Corto las piezas, sí. Perforo la pieza, las pongo en el cordel. Agradecese moito que a esta xente se moleste en volver a retomar este tipo de talleres, que desde a pandemia estaba a cousa moi paradiña. E aquí volvendo a saludar a vellos amigos, novos materiales, son moitos anos que levamos aquí medio parados e todos, máis menos, hemos innovado materiales, hemos feito cousas. De feito, este ano volvemos a Cornellana cun taller de mosca tradicional e disfrutando deste maior maravilloso día aquí en Soutomaior. El boscón, vamos. Soy pescador de salmón, de trucha, de reo, bueno, de todo un poco. Mal pescador en todo, pero en fin, lo que importa es la afición. Y nada, bueno, toda la temática de la pesca, pues estos talleres pues son importantes, pues bueno, para ver las novedades, ver los amigos
y bueno, yo especialmente tengo testadas las moscas de Antonio Hilariño, es un montador que me gusta mucho, de salmón, Paco también, Paco Porto, Minuesa, en fin, creo que hay un elenco de montadores de moscas de salmón importante en este evento. Es que iba a coger los materiales, meu. Foi un placer estar aquí en Arcade hoy, nun centro moi chulo que hai aquí, que é o Centro Multiusos de Arcade. Fixen, bueno, un montón de quilómetros para estar aquí cos amigos, grandes montadores e grandes compañeiros. E sobre todo vim para velos, para saludalos e para invitalos á Festa da Truita, que este ano, bueno, creo que vamos ter unha gran festa, porque teremos grandes personalidades na festa, teremos os concursos, teremos a truita máis grande do mundo, sempre cando nos enteren os americanos que a superamos, porque se se enteran, o mellor nos volven a pasar outra vez. E nada, invitar a toda esta xente que nos acompañe, estará Odil, Rodríguez de la Fuente, estarán personalidades da pesca, como o bombero, estará Pablo Castro, estará Pascal Coñar, tres veces campeón do mundo, as truitas de ouro que este ano serán repartidas a distintas personalidades da pesca e da naturaleza. Eso, invitar a todos que estén este ano na Festa da Truita da Ponte Nova. Son a última adquisición da Sociedade de Pesca de Soutomaior. Coñecín a Paco e a Vino nunha tenda de pesca un día de casualidade, xa me falaron da sociedade e apunteime a comezar con montaxe con eles, porque as moscas que facía eran cousas moi simples, funcionaban algunhas, algunhas veces non, e con eles aí nos martes de montaxe é unha gozada aprender todo o que saben eles e todo o que sei eu actualmente de pesca. Estou colaborando coa Sociedade de Soutomaior hoxe, por exemplo, no Obradoiro, pois encargándome da fotografía de algunhas cousas de audio, tamén facendo algún vídeo. Esperamos que veña moita xente e difundir un pouco cousiñas que facemos aquí na sociedade. Eu son o menos indicado para falar porque son o máis novo e o máis nobel. Novo xa non son, de idade, pero si novo nisto. Con moita paixón vendo a toda esta xente que está aquí, engancha moito esta actividade. A la espera da nova temporada e o nivel de montadores que hai aquí, pois, é top. Y el evento, pues, fantástico. No sé si me conocéis. Me llamo Luis Ángel de Araujo. Hay mucha gente que me sigue en las redes sociales. Me califican como técnico de pesca deportiva. Y tengo una escuela totalmente gratuita para la gente, para que el que quiera aprender o el que quiera mejorar un poquito en sus técnicas y tal, siempre tienen las puertas abiertas ahí en mi casa. Bueno, ahora mismo me encuentro en Arcade, Soutomaior, con unos amigos muy buenos, los cuales están aquí, nos conocemos de hace muchos años de La Coruña, de pescar en el mar, de pescar a la lumina, al sargo, a lo que haga falta, porque lo nuestro es pasión. Pues ahora mismo estamos en este recinto, que la verdad me ha asombrado el recinto, es precioso, con un montón de buenos profesionales del montaje y también pescadores, por supuesto. Aquí en Galicia hay un nivel muy alto de gente montando todo tipo de muestras,
para la pesca de todo tipo de peces. Si hablamos de la trucha o del salmón, hay verdaderos artesanos, pero de verdad. Este tipo de eventos deberían de ser debería haber muchos más eventos. Y yo creo que también los alcaldes de los pueblos, en todas las ciudades de Galicia y tal, deberían incentivar más a la gente y a estos profesionales del montaje que hacen una función maravillosa enseñando al que quiera aprender. Hoy el que quiera aprender lo tiene todo hecho. Yo no soy un gran montador, yo soy un buen pescador y monto mis artículos, todo tipo de muestras, las monto para pescar yo con ellas, me encanta, ¿no? Entonces, si esta gente, que es maravillosa toda, es maravillosa, vamos, se parece mucho a mí, que lo damos todo por nada, hace muchos años esto no existía, a ver, ¿quién te enseñaba? Nadie, ¿verdad? Hoy la gente lo tiene todo hecho. Es muy importante, este tipo de eventos es sumamente importante. Ayudar a la gente es sumamente importante. Incentivar a la gente es sumamente importante. Y lo tienen todo. Lo tienen todo. Así que ya lo sabéis, cualquier persona que quiera aprender, siempre hay un montón de gente al lado vuestro que os pueda ayudar. Mare Montaña. Pues habrá que probar. O Dulce Antonio. Es de Cando, de un caballo de salmón, el que dirá a su día. Eso me quedé yo. Y puedes me hacer la entrevista, no de mañana, joder. Este lo va a grabar, el otro, en un kilómetro. Pero no lo han perdido. Para defender, que viñamos falando con algunos de los pescadores que estaban,
pues para convertirlos en lo que deben ser, ríos vivos, ríos con vida, ríos, nuestros ecosistemas, nos permitan tener plenitud para a vida dos ríos, para a vida da pesca, e para disfrute pues, da natureza, que no fondo é tanto persoa, por lo menos feito de estar neste planeta, pues merece e que. Eu para a nosa banda, simplemente decirvos que a Sociedade de Pesca, a todos vós, pescadores e pescadores, que por nós non vai quedar que este obradoiro de pesca perviva, mede, e José sabe, se yo dixen, todos vos sabedes, sabedelo que é unha parte que nos toca, o compromiso do Concello de Soto Maior é a que este evento perviva, perdure, e seamos capaces de converter os nosos ríos, o Verdugo, o Itabén, e o Concello de Soto Maior un referente da pesca de río, en un referente de, digamos, de achegada, de que todas as persoas que aman a pesca, que aman o río, que aman o mar, que aman a natureza, puedan sentirse na súa casa. E a vosa casa, moitísimas gracias por estar aquí, e moitísimas gracias por estar aquí.